para poder ser sus testigos. Pues nosotros no podemos ser testigos de Jesús si no esperamos a recibir esa fuerza que viene de lo alto. Porque solo nosotros no podemos. Si Jesús necesitó del Espíritu durante toda la vida, si los discípulos que convivieron con Jesús durante 3 años y siguieron su misión también necesitaban del Espíritu, nosotros los que estamos acá, la renovación carismática católica y tantos otros, necesitamos del Espíritu. Y por eso lo invocamos. Amén. Dice Romanos 8, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, es que no pertenece a Cristo. Es decir, si tú no acoges hoy al Espíritu del Señor en tu vida, no perteneces a Cristo. Esto lo dijo también el Papa Francisco hace ya como 10 años, que dijo así: tú puedes tener 5 licenciaturas de teología, pero no tener el Espíritu de Dios. Y quizás tú seas un gran teólogo, pero no eres un cristiano. Lo que da identidad cristiana es el Espíritu Santo. No la teología, por importante y buena que sea. La autoridad de Jesús, y por tanto la autoridad del cristiano, de todos, viene de la capacidad de hablar la lengua del Espíritu. Tantas veces nosotros encontramos entre nuestros fieles, en nuestras comunidades, personas muy mayores, ancianas, que no terminaron la escuela primaria, pero que te hablan de Dios 1000 veces mejor que un cura, que un obispo y que un teólogo. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo. Por tanto, en esta primera parte la conclusión es más que evidente, creo. Nosotros, como el mismo Jesús y también los mismos discípulos primeros, necesitamos su Espíritu para ser de verdad en nuestro día verdaderos cristianas y cristianos seguidores de Jesús. Nosotros en nuestro bautismo fuimos incorporados a Jesús y comenzamos a participar en una relación filial con el Padre y también fraterna entre nosotros los hermanos. Y para poder vivir esas relaciones en nuestra condición humana al estilo de Jesús, comenzamos en el bautismo a participar de su mismo Espíritu. Entonces, está en nosotros, pero debemos reactivarlo constantemente. Debemos pedir a Jesús, más que nunca, que reactive el Espíritu en nosotros, porque el Espíritu ya está por el bautismo. Pero tenemos que pedirle que reactive en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestras comunidades, en nuestra iglesia, en nuestro mundo, el Espíritu. Que reactive Él su Espíritu en nosotros, para que nos haga vivir la condición humana a su estilo. Es decir, un amor sin egoísmos. Y ese amor se encargará de lo demás para que lo llevamos todo al estilo de Jesús. A mí me gusta mucho un santo latinoamericano, San Oscar Romero, que dice en 1970, dice una homilía: estamos con María esperando la venida del Espíritu, que se manifiesta externamente en forma de huracán y de lenguas de fuego, como para tomar conciencia de la fortaleza que lleva esta iglesia, que es la arquidiócesis. Es un milagro que el Espíritu ha hecho entre nosotros de unirnos, de sentirnos una iglesia viva. Su Divino Espíritu nos está pidiendo mucho más.
En la medida en que nos entreguemos a las exigencias del Espíritu, dice este santo salvadoreño, seremos colaboradores de una iglesia que se renueva, que se remosea y que va a ser una antorcha luminosa para nuestros pueblos tan necesitados. Amén. Nuestro país, Chile, que nadie que lo reconozca, nuestro país necesita del Espíritu. Amén. Nuestro país necesita de comunidades, de iglesias llenas, repletas, inundadas del Espíritu. Nuestras vidas personales, nuestra biografía, nuestras familias necesitan del Espíritu. Pidamos el don del Espíritu. Vamos a cantar una canción y vamos a pedir ese Espíritu para luego hacer una segunda meditación. Hay un sacerdote confesando, por si alguien quiere. ¿Dónde está? Hacia atrás. Invocamos al Espíritu. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Su apoyo y su consolador,
su manantial de carismas y de cantos, su paz y alegría, sus almas y el preludio de una vida eterna y bienaventurada. Entonces, ¿qué es lo que necesita la Iglesia? Decía Pablo VI. Necesita un perenne Pentecostés. Necesita del fuego en los corazones, de la palabra de Dios en sus labios, de la profecía en la mirada. Tres cosas, dice San Pablo VI. Fuego en tu corazón, la palabra en tus labios y la profecía en tu mirada. La Iglesia necesita ser el templo del Espíritu Santo. Esto es de la pureza total y de la vida interior. Termina. La Iglesia necesita el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo en nosotros, en cada uno de nosotros y en todos juntos. En nosotros que somos la Iglesia. A él necesita hoy la Iglesia. Antes que ninguna otra cosa. ¿Qué necesita la Iglesia? El Espíritu Santo. Decirles a todos y en todo momento, ven. ¿Podemos cantar el ven? ¿Ven, Espíritu Santo? A vivir como discípulos del Señor, a que nuestro corazón sea
semejante al corazón de Jesús. Les voy a presentar cinco dones. El primero y más importante, el amor. El amor con el que Jesús te ama, manifestado en la acogida a los pobres, a los enfermos y pecadores, y consumado en la entrega de su muerte. El amor que sentimos y que vivimos hacia los demás procede de que Dios habita, que su amor habita en cada uno de nosotros. Un amor que es universal, un amor que no excluye y que siempre acoge a todos. El mayor signo de la presencia de Dios en el mundo es el amor. Primero, el amor. Segundo, con ese amor nuevo, el Espíritu nos concede, lo escuchábamos hoy en el Evangelio de la misa de hoy, nos concede el don de la alegría. El don de la alegría. La alegría emana de esa experiencia profunda del Señor resucitado. Y esa alegría es fruto del Evangelio. Dice el Espíritu: sal, corazón mío, y busca la alegría. La alegría. Tercero, la paz. El Evangelio de hoy nos trae la paz. La paz es otro don del Espíritu. ¿Por qué? Porque Él mismo habita y nos habita como el Dios de la paz. Y de esta paz surgen relaciones fraternas y solidarias entre nosotros. La verdadera paz habita en lo más profundo del corazón. La paz del Espíritu